toda acción de suprema belleza, dice Valle Inclán, toda acción de suprema belleza es un divino centro que engendra infinitos círculos. El arco basta para deducir el centro. Y una vez que tienes el centro, ya está completado el círculo. Ese es el segundo acto, o segunda jornada, de divinas palabras. Y ese centro está en la escena quinta. Ahora ya Marigaila se hace con el carretón. El enano, el carretón y ferias. Ferias, caminos y romerías. Y Marica del Reino esperando el carretón. Porque Marigaila consume sus días, los días que le toca a ella llevar el carretón por ahí, y Marica del Reino ya, esperando en su casa. Este es el comienzo de la escena primera del segundo acto. Lugar de condes, viejo caserío, palios de vid ante las puertas, eras con hórreos y almiares, el rayar del alba, sombras con faroles entran y salen en los establos oscuros portando brazadas de hierba. Cuece la borona en algún horno y el humo de las jaras monteses perfuma al casal que se despierta. Marica del Reino, acurrucada en el umbral de su casa, se desayuna con el cuenco de berzas. Una vecina le dice: cuido, Marica, que espera el carretón, tía Marica. Responde Marica del Reino: desde ayer que lo espero. La vecina: pues se demora su cuñada, la Gaila. Marica: ¿cuñada? Esa palabra me sujeta la lengua. A la gran ladra, como trae las otras luces dentro del fol, la toma el oscuro sobre los caminos. Y se pasa la noche por ventorrillos y tabernas, perdiendo la conducta. Fíjense, como trae otras luces dentro del fol, es que, qué forma de hablar. Tiene otras aspiraciones, otras cosas en la cabeza. El fol es, no sé lo que es el fol, francamente, lo he buscado en Wikipedia. Y ni ahí viene exactamente el significado de esta palabra que utiliza Valle Inclán. Los pulmones, lo que tiene en la cabeza, diferentes significados. El fol, lo que tú tienes en el fol. Bien, la vecina, cuando tiene una copa, le dice la Gaila, la Marigaila. Muy divertida se pone San Blas, lo que pudimos reír con ella en tiempos pasados en el ventorrillo de Ludovina. El ciego de Gondar, que también estaba a Barlovento, la requería para que se le juntase y ella le cerraba la boca con cada sentencia. Marica del Reino responde: pues el ciego es agudo, dice la vecina. Pues no le valía su agudeza y todos se lo decían en coplas. El ciego con la zanfona y ella con el pandero. Marica del Reino: milagros del vino y mal mirar por la conducta. La vecina: si no se paga todo lo que se bebe. Muchos la convidan por su labia y por oírle las coplas tan divertidas. Es gracia nueva que nunca le conocí y no haber modo de redención para el pobre Valdadiño. El Valdadiño es el enano. Pobrecito, con el carretón por ahí. Ni mira por él, ni le remuda la paja del jergón, ni le pasa unas aguas por sus vergüenzas, que está llagado como un San Lázaro. ¡Ay, alma negra! La vecina: pues el carretón rinde su provecho. Algunos quisieran ese bien. Marica: a ella le rinde, porque se duele de pasearlo por soles y lluvias de feria en feria. Otra cosa acontece conmigo, como en mi sangre me compadece y solamente trabajos me procura. Rodando el carretón, nunca yo llegué al estipendio de una peseta. La vecina: pues su cuñada en bebida eso ya lo sobrepasa. A mí me ata la decencia. La vecina: y cuando ella bebe, convida al carretón. O sea, que le da de beber al Valdadiño. Al Valdadiño le gusta. Dade.
Dade acá. Le gusta. Marica del Reino. No es mérito. También se lo gana. Que el enano se lo gana. Claro que se lo gana, el pobrecito. Pues el anisado tampoco debe ser cosa buena para el inocente, dice la vecina. Superado no. Fíjense la forma de hablar. Superado no, es decir, pasado de rosca no. Pero una copa, si tiene lombrices, se las quema. Quedárase en una. No me lo digas. Como diciendo que le da más. Le da más de una. Y hoy no espere a su cuñada la Marigaila. ¡Cállese ese texto! ¡Cuñada, cuñada, cuñada! ¡Cuñada, nunca esa gran bribona lo fuera! ¡Y el hermano mío tan engañado! ¡Ay! Dice la vecina. Tío Pedro canta en los entierros y la mujer en los ventorrillos. ¡Cuánta verdad! Dice la marica del reino. Fíjense qué frase. ¡Cuánta verdad que las mujeres somos hijas de la serpiente! Y el hermano mío tan ajeno de su vergüenza. Él, dice la vecina, solo ve la moneda. Marica del reino, ni eso. La vecina, Marigaila, aventuro que se fue con el carretón a la feria de Viana. No pierde ella ese provecho. Marica, y me roba mi día, santo Tomás. Una y no más. Rescato el carretón y no se lo vuelvo. Te lo digo secretamente. La sombra de mi hermana... Aquí viene lo interesante, dice Marica del Reino. La sombra de mi hermana vino a llamar a mi puerta, la difunta Juana del Reino. Vino a llamar a mi puerta su sombra. Ve los trabajos que pasa el hijo de su pecado y me declaró que no quiere verlo en manos ajenas. Me ordenó hacerme yo toda cargo del carretón y a esa intrusa... Le pronosticó fieros rey y desgracias y hierros de cadenas en este mundo y en el otro. Si te digo mentira, que me condene, dice la vecina. Fíjense esto. Son cosas que traen los sueños. Y ahora la respuesta de Marica. Estaba bien despierta. Que no estaba soñando, que vio a la difunta que se le presentó en la puerta y no estaba soñando. Galicia telúrica. Y talmente habló con el alma de la difunta, talmente. No lo divulgues. La vecina, sepulto queda. La vecina entra en su casa a mirar por la lumbre, pica en el umbral una clueca con pollos y tres críos sucios que enseñan las carnes. Allí están los críos. Se desayunan en una higuera. Fin de la escena.